Dentro de la Edad Media se pueden distinguir dos etapas conocidas, como la Alta y la Baja Edad Media. En Europa no había tantas ciudades como hoy. Imagínate la Edad Media en un paisaje rural, con algunos centros urbanos dispersos, muchos campos y unas pocas ciudades. Como en los primeros siglos fue el auge del trabajo en el campo, se lo llama Alta Edad Media. Cuando todo comienza a urbanizarse y se establece la gente en la ciudad, da inicio a la Baja Edad Media. Ah, ya sé. En la Alta Edad Media se establecieron los primeros señoríos, ¿no es así? La verdad que sí. Los señoríos eran territorios en manos de la Iglesia que se ocupaban de hacer cumplir el mandato de Dios y donde se vivía bajo ciertas normas. Enseguida vamos a hablar de eso en detalle. Ahora, sigamos ubicándonos en el tiempo. Entre los años 1000 y 1500, la sociedad europea se organizó en base a un sistema social, político y económico conocido como sistema feudal o feudalismo. El feudalismo tuvo características diferentes en las distintas regiones de Europa. El feudalismo en Europa, que fue imponiéndose a partir del siglo IX, estaba basado en la propiedad de la tierra como medio principal de producción, administrado por el poder de los nobles, que integraban un grupo social privilegiado, y por la Iglesia. Voy a explicarles el sistema social de la época. Se pensaba la sociedad casi como una pirámide. Arriba de todo, en la punta, Dios. Un poquito más abajo, la Iglesia. Luego, unos cuantos nobles. Y acá, bien abajo de todos estos, muchísimos campesinos trabajando de sol a sol. Los ámbitos de la vida social eran los espacios rurales. La mayoría de la gente vivía en pequeñas comunidades llamadas aldeas. En estos espacios rurales, las actividades eran básicamente las mismas que hoy, aunque con medios y técnicas más primitivas, claro. La gente se dedicaba a la agricultura y a la cría de animales. La población europea era campesina, por lo que la Iglesia debió trasladarse al campo para evangelizarlos. El poder de la Iglesia estaba representado por los eclesiásticos, y así surgieron sus señoríos. Estos señoríos eclesiásticos eran territorios de la Iglesia, donde trabajaban campesinos y siervos. Entonces, los señoríos eclesiásticos eran tierras que pertenecían a la Iglesia y estaban al mando de uno de sus representantes, como el que me acompaña aquí atrás. Pero también había señoríos laicos, es decir, que no eran de la Iglesia. ¿Y quién era la autoridad de estos señoríos? Los señoríos laicos estaban en manos de señores feudales y allí la vida se organizaba alrededor de estos señores y de los campesinos. Algunos se especializaban en la fabricación de herramientas y útiles para las tareas agrícolas y la vida cotidiana. Y según el orden feudal establecido, los campesinos trabajaban también para asegurar la subsistencia de los señores y de la jerarquía de la Iglesia. En este periodo, la economía era autosuficiente y se basaba en esta pequeña producción campesina. Los artistas retrataron estos siglos con paisajes bucólicos, de vida campestre. Siempre predomina la figura del campesino o la aldeana llevando a sus animales. ¿Cómo era la vida cotidiana de estas aldeas de la Alta Edad Media? Las aldeas en este periodo eran poblados, extendidos en campos abiertos. En estos campos se entremezclaban las parcelas de subsistencia, en las que cada familia practicaba la agricultura y criaba animales. En estos poblados también vivían artesanos, que fabricaban herramientas y útiles con madera, metales, cuero y barro. Alejado de las tierras de cultivo estaban los bosques y baldíos. A esos lugares la comunidad podía ir libremente y aprovechar algunos recursos. Pero la mayoría de los señores feudales eran laicos, cristianos que no formaban parte de la jerarquía de la Iglesia, y se dedicaban a la guerra para conseguir más tierras y así obtener más tributos. Vivían en un castillo, y cuando no estaban luchando, se dedicaban a cazar o a participar en torneos de combates entre caballeros. Además, el señor feudal tenía el poder de la justicia en el señorío. De alguna forma, la Edad Media se caracteriza por la ausencia de un poder centralizado, ¿no? Si definimos a la monarquía como un poder centralizado, un poder estatal o al menos protoestatal, digamos así, lo que caracteriza el sistema feudal es la fragmentación política, es decir, que cada señor feudal en su propio feudo constituye una suerte de microestado. Los intercambios comerciales eran poco comunes y había un motivo para eso: la inseguridad en los caminos y en las rutas marítimas. Por los asaltos había mucho temor de trasladar mercaderías.
Por eso el comercio de larga distancia estaba interrumpido y solo se mantenían los intercambios entre aldeas cercanas. Y la escasez de la moneda por esos tiempos hizo que volviera esa costumbre del trueque. En cada feudo o señorío, los campesinos producían lo necesario para su subsistencia y también para pagar los tributos que les exigían sus señores. La reserva señorial era la tierra cercana al castillo o monasterio donde trabajaban los siervos. La producción de estas tierras pertenecía a los señores. También estaban los mansos. ¿Qué eran los mansos? Parcelas que el señor daba a los campesinos para que estos produjeran lo que necesitaban para subsistir, ellos y sus familias. Los campesinos, a cambio, debían entregar una parte de la producción. Y finalmente, las tierras comunales, que integraban el señorío, pero no eran utilizados para la producción agrícola. Claro, esas tierras comunales eran bosques y pastos que podían ser utilizados por toda la comunidad. En ellas se alimentaba el ganado y los animales de tiro, como los bueyes. En el sistema feudal, los habitantes libres del feudo tenían sus tierras arrendadas, es decir, cedidas a cambio del pago de una renta. Esta renta debían pagarla al señor, con dinero o con trabajo, según el contrato de arrendamiento que tuvieran con él. Los siervos o esclavos también trabajaban para el señor, sin recibir nada a cambio. En realidad, en la organización feudal, todos los habitantes tenían que trabajar en algún momento en las tierras del señor, y los dueños de la tierra y quienes la arrendaban estaban ligados mutuamente por una serie de obligaciones personales y feudales. Cada señor feudal vivía en una casa señorial y gobernaba sus tierras, por la que a su vez pagaba un arriendo con dinero a un rey o a la iglesia. El deber principal del señor feudal consistía en mantener la ley y el orden en su territorio. Además, se encargaba de que su finca marche bien y de que los habitantes de su aldea trabajen y paguen sus tributos. No todos los señores feudales sabían leer y escribir, y aunque supieran, para los asuntos más complicados tenían la ayuda de un secretario y del sacerdote. También tenían que trabajar para la corona, prestando testimonio exacto sobre impuestos, recaudando para el rey y actuando como jurado en el tribunal del condado. La caza era una de las principales actividades de esparcimiento, caza de ciervos y la caza con halcones adiestrados. Además de jugar al ajedrez, jugaban a las damas. Los deportes más comunes eran montar a caballo y la esgrima. Y en las justas de combates a caballo participaban para demostrar su valor y su habilidad. Los edificios más importantes de un señorío eran la iglesia y una casa señorial, que según la condición social variaba en sus dimensiones. Esta casa del señor feudal tenía una habitación principal o salón que se usaba para comer, dormir y para todas las actividades diarias. De acuerdo a la jerarquía y el poder del señor, la residencia estaba fortificada con murallas de piedra y tierra, con altas torres, custodiadas por los arqueros. Y los muros estaban rodeados por un foso lleno de agua para protegerla de posibles invasiones. El señor podía ser muy duro y hacerle sentir verdadero temor para imponer su autoridad. El señor podía ser muy duro y hacerle sentir verdadero temor para imponer su autoridad.